interesante tema, da como para muchos programas, ¿no, mi querida Irene? Es que hay varias aristas, hay varios aspectos aquí que tienen que ver con el amor, con la infidelidad, con la amistad, con la costumbre, con el sexo, con también el tránsito de una vieja relación a una nueva y lo que tenemos que hacer en el intermedio. Claro. Fíjate que desafortunadamente para César, casi siempre estas relaciones que se vuelven como tu paño de lágrimas terminan por deteriorarse y desgastarse por la sombra del otro o de la otra. Sí. Y entonces finalmente no cuajan del todo. Así pero es. Habrá que ver, ¿no? Porque siento que tú estás demasiado angustiado y estás presionando demasiado en este caso, para que ella deje de pensar en alguien, y eso tú no puedes tener el poder sobre su pensamiento y solo, sobre sus emociones. Solo quiero que se dé cuenta que aquí conmigo puede tener una relación de las que duran para siempre. Yo quiero luchar por su amor. No es cierto. ¿Sabes que no? ¿Cómo vamos a estar juntos con tus celos? Imagínate casados con una familia y que me sigas echando en cara siempre mi relación pasada. Recuerda que la relación es de dos. Sí, y yo creo que podemos tener la relación si los dos queremos tener la relación. Ah, es dado pero aquí el no, punto. No. ¿Y por qué cuando no, estamos juntos prefieres irte a tu casa con tu mamá y no quieres estar conmigo todo el tiempo? Porque son discusiones, discusiones no, que no es que te molesta tener todo lo que te no digo. No quiero dañar la relación siempre con una buscas con un una pretexto discusión para tonta. Pelear porque siempre yo todo es Alejandro, todo el tema es Alejandro. ¿Y no lo es así? No, no todo es Alejandro, yo te quiero, pero es que tienes que entender que no todo es Alejandro en este mundo. ¿Qué más es importante como Alejandro para ti? Pues, aparte de que fue importante en una relación de 4 años que se tiene. Fue importante. Fue importante. Ya y esa no es importante. Es importante porque es esa un risita de Kenia, hijo. Es que el lenguaje corporal no lo puedo olvidar. Es tan importante. Es muy difícil. La verdad, sexualmente, no hay otro hombre como él. Él sabe hacer ¿qué el amor. ¿Qué más, además del sexo, tiene de atractivo Alejandro para ti? Que es tierno, es detallista, siempre se preocupa por mí. Yo también lo soy. Yo también lo soy. Siempre quiere estar al lado de mí. Soy detallista. Él no le importa. Me esfuerzo por la relación. Es lo que le decía. ¿No salimos? No, es cierto. ¿No te obsequio cosas? Claro que no. ¿Para qué salimos? Vamos al cine y no podemos ni terminar de ver la película porque se pone a hacer sus escenas de celos, que con quién hablo. Estoy trabajando y también que ya me fui con Alejandro. ¿En el cine? Sí. ¿Trabajas en el cine? No, o sea, contesto mensajes. Digo, a menos que lleve las palomitas, ¿cómo, no? Y si no vas a ver la película. Del trabajo que es urgente y él empieza a decir que ya estoy hablando con Alejandro. Simplemente me quiere quitar mis contraseñas, mi teléfono. ¿A poco sí? Mira, el que nada debe, nada. ¿Y por qué tú no me enseñas tu teléfono? Espérame. Pero tú sí querrías las contraseñas y ese tipo de detalles tan personales e íntimos y digo, además inviolables de Kenia. ¿Inviolables por qué? Pues porque son personales. Claro. O sea, perdóname, pero yo no creo que tenga eso nada que ocultar, ¿o sí? No lo sé, pero aunque, a ver, no se trata de ocultar, se trata de respeto. A mí, personalmente, yo, la verdad, me vale lo que puedan leer o no leer en mi celular o en lo que sea, porque yo no oculto absolutamente nada, honestamente. Pero me parece una falta de respeto. Si no es tu número, ¿por qué lo vas a contestar, por es ejemplo? Es tu privacidad. ¿No? O si no es para ti el mensaje y no es tu teléfono, ¿por qué caramba lo estás viendo? O sea, qué ganas de sufrir, qué ganas. O sea, yo no creo, ahí es donde yo creo que podría existir una relación tóxica. Y las relaciones tóxicas, perdón César, pero no van para ningún lado. No, yo no lo veo como toxicidad. ¿Cómo lo ves? Como que no supera todavía a su ex y yo quiero asegurarme de lo que ella afirma. Porque ella afirma, ella afirma que no habla con él, ella afirmaba que no lo había visto hasta ahorita. Yo no sabía eso hasta ahorita. Bueno, imagínate si te hubiera dicho que lo vi. Bye. ¿Qué hubieras hecho? ¿Tú crees que fue correcto verlo? Me hubieras ido a acusar con mis papás, como es su costumbre de irme a acusar con mis papás. ¿Tienes una relación a la que le debe respeto? Hablan de él todo el tiempo, que no es un bueno para nada, que él no me va a traer un futuro. Siempre lo comparas económicamente. ¿No estudia? ¿No tiene ningún trabajo serio? ¿Estudia o no? Yo estoy estudiando una carrera, estoy a 3 cuatrimestres de terminar, trabajo como auxiliar contable. O sea, sus papás me aprueban muchísimo más a mí. Pues, ¿quién no? O sea, digo, es que la verdad, mira, con sus respectivas y sus grandes diferencias, los dos son grandes personas. O sea, se puede leer que son grandes chavos, con intereses distintos, con caminos diferentes, con objetivos distintos. Cuando tú
te decides a caminar junto a una persona, es porque tienes un proyecto en común, cuando menos visualizado, o porque crees que con esa persona pues vas a no hacer mejor, porque yo no necesito de nadie para ser mejor en la vida, no debemos hacerlo así, porque entonces creamos una codependencia, pero sí es la persona correcta con la que te puedes desarrollar, la que no te va a estar haciendo ruido, la que te va a traer tu paz, pero cuando menos, oye... Pero él está compitiendo. Totalmente. Estás compitiendo con Alejandro, entonces tú todo el tiempo estarás comparándote. Dijiste, el amor es de dos, yo veo que una relación de tres, porque tú traes todo el tiempo a la conversación y a la comunicación entre ustedes a ese tercer elemento que tú sabías desde que comenzaron la relación, porque conoces a Kenia de toda la vida, porque han sido amigos y han sido confidentes uno del otro. Tú sabías que Alejandro no había salido de su corazón y aún así tomaste el riesgo. Pero ahora eso te molesta. Iba a hacer el esfuerzo por estar conmigo. Y creo que lo ha hecho. Sin embargo, lo está consiguiendo. Ahora, tú dijiste una relación de tres. Pues te quedaste corta, querida Irene. Sí, porque creo que hay alguien más. Sí. Creo que aquí aplica la de Maluma. Casi felices los cuatro. A ver, o infelices los cuatro. O infelices. De veras deberían de responderle a Maluma, ya que se les da tanto a los raperos y demás, que ahora la contestación de la canción, ¿quién sabe qué? Pues infelices los cuatro, a ver quién se la va a aventar. Después de... vamos a conocer mejor, ¿no? De una vez a Fernanda. Kenia, tienes que entender que tu tiempo con Alejandro ya se terminó. Ten dignidad y respeta mi relación. Las cosas no siempre van a ser como tú quieres. Súper enojada. Alejandra, ¿cómo estás? No, bien, digo, no Fernanda, estoy. Perdón. Alejandra, es que me quedé clavada con Alejandro de que, ¿qué onda con esa relación? Ustedes eran, más bien, ¿eran amigas? No, a ver, es que esta maldita se sale con la suya. Cállate. No, cállate, te callas. Porque tú no puedes decir que eras amiga mía. Te callas, me dejas hablar. Cuando me entras a mi casa, acá. Te di de comer, mis eres padres una loca, abrieron eres una la obsesionada. Puerta de mi casa y tú eres una desgraciada que te robaste a mi novio. Es que, ¿sabes qué? No solo estás, claro que sí. No solo estás obsesionada por con Alejandro, estás obsesionada y por conmigo, eso te maldita. Está pasando lo que te la pasas comentándome mis fotos en Instagram, insultándome, mandando mensajes. Tengo pruebas. ¿Cómo no vas a ser tú? Si Alejandro me lo hizo a mí, ¿tú crees que no te la vas a hacer a ti? A ver, te callas, porque el día que tembló, tú le llamaste, ¿no? Le llamaste a Alejandro que para saber... Sí, no, a ver, claro, porque tú date cuenta. Sí, para eso te metiste y tú te largaste con tu mamá, pero tú no te metas. Tú me eres arrastrada a mí. Sí, arrastrada, claro, ¿quién se acuesta con mi novio? Si te llamas, si te la pasas buscando a mi novio. A ver, mamacita, supera que él y yo llevamos 5 años. Nada más te aprovechaste porque estaba borracho, ¿verdad? Al rato te vas a embarazar también para decir que estás feliz con él cuando él ni te quiere. Yo no saco el tema. Si no fueras una interesada y claro, no solo buscar eres igual de obsesiva. ¿Por qué tanto te importa que Alejandro tenga el trabajo? ¿Por qué te importa que él trabaje y que a ver, señoritas, No, es que no la tolero, está loca, se la pasa insultándome, buscándome en redes sociales. Y encima y busca a mi novio. No, es que ahora que tembló, le llamaste. Claro, porque me preocupa. Pasa? Y pues tú preocúpate por tu novio, preocúpate por ti, ten 3 pesitos de sí, dignidad. Claro. Fernanda, hablando de los 3 pesitos, ¿tú como con por cuántos pesitos andas de amistad? No. Ninguno. Mira, ninguno. Qué 0 pesos, 0 centavos. No, y qué bueno. O sea que no era tu amiga. Para mí no, la verdad nunca lo fue. ¿Por qué le bajaste el novio? No. Pues sí, se lo bajé porque se lo merecía y porque Alejandro no se merecía a alguien como ella. O sea, bueno, para empezar... A ver, creo que me equivoqué en la frasecita. Pues más bien, para que te lo baje necesitan 2 personas, ¿no? No es que lo hayas bajado como tal, pero pues así que digas, ¿cómo respetas a tus amigas? Pues tampoco. Ella no se lo merece, porque ella nunca me respetó, siempre fue una envidiosa. O sea, así como yo me vestía... Me criticaba que por qué te vistes eso, o sea, porque que... ¿Y por qué te llevabas con ella por entonces? Tí, porque quería ver lo que... Porque ella es dependiente de mí, porque está obsesionada, no sabe vivir con las personas. ¿De ti? Conmigo y con todos, ¿eh? O sea, no sabe desprenderse. Sí. Y siempre busca como aparentar, yo creo, porque, pues como ella la hacía trabajar, por los y como demás, yo nunca no trabajé, como a mí mis papás sí me daban amigas, lo que yo necesitaba, jamás pues a ti te ponían eso. A trabajar. Te ya nos fuimos de un lado para otro.
como que el partido de entre Guadalajara y el América ya se fue como que Chivas con Cruz Azul. No, ya no entendí, o sea, absolutamente nada. Pregunto, Fer, ¿tú dices estar enamorada de Alejandro? Claro. No, ay, definitivamente. O sea, Alejandro, yo sé que nuestro amor es recíproco, porque yo le doy, ¿sí?, lo que él necesita. No me digas, necesita. No, mira, para empezar, yo no soy una interesada. A mí no me importa si Alejandro trabaja, si no trabaja. Tampoco te importa si Alejandro sigue viendo sexualmente a Kenia. Voy a la pausa comercial. Sabías, porque digo, no, es que por Dios, Carlita, a ver, vámonos a la pausa, porque ya quiero conocer a Alejandro. Pues, ¿qué tiene este hombre? Ese es como el todas mías, ¿o qué onda? Yo regreso con él, así que no se vaya. Y es justo. Y te aplaudo, ¿eh? Te saliste con la tuya. Obvio, yo siempre me salgo con la mía, siempre. Vela, descarada, ¿qué no te importa? ¿Así la vas a soportar? ¿Te vas a quedar con ella? No merece a nadie. Oh, que se quede sola, asquerosa.